Santos insta a la comunidad internacional a no reconocer elecciones en venezolana. Juan Manuel Santos anda a arreglar el desastre que tiene allá en violación de derechos humanos. Yo lo dije aquí en el programa hace como 6 semanas. El 92% de la droga que se consume en Estados Unidos sale de Colombia. ¿Y qué hacen 7 bases militares en Colombia entonces? ¿Eh? ¿Será prestándole seguridad? ¿Será ayudando para que no los paren en ninguna parte? 92, por eso es que les duele la cosa, ¿ves? Y por eso se ponen bravos cuando la Guardia Nacional Bolivariana, cuando las policías, cuando los organismos de seguridad descubren drogas en vehículos aquí y comienzan los ataques. Eso le duele a Santos porque son sus amigos de la oligarquía colombiana que han vivido el tráfico de drogas toda la vida. ¿Qué más? Perdónenme. ¿Qué más? Perdónenme los colombianos. Pero ese es el gobierno que ustedes tienen. Ese es el gobierno que ustedes tienen. Hasta bravo se puso porque Nicolás asomó el tema del Petro con, ¿cómo se llama? Con garantía de las riquezas nuestras, oro, coltán, diamantes, petróleo. ¿Y qué dijo Santos? ¿Será que yo iba a poner cocaína, heroína, marihuana? No producen más nada. Porque hasta el café que de allá se lo llevan de Venezuela. ¿Es verdad o es mentira los hermanos de Trujillo? Que se llevan el café de aquí de Venezuela. Y después le ponen un sello allá en Colombia como que fuera colombiano. ¿Ah? ¿Él? Claro, lo empaquetan y lo ponen bien bonito, ponen un señor con una ruana ahí, como que el café fuera colombiano. Es venezolano y se lo llevan de contrabando, ¿vale? Es venezolano y se lo llevan de contrabando. Entonces tú puedes poner tu moneda y pones como garantía el 92% de droga que manda para Estados Unidos. Va a ser un éxito para ti, Santos.